Jubilados y pensionados de diversos sectores protestaron en la sede de la gobernación de Anzoátegui por una mejor calidad de vida y pagos dignos. Nosotros con el sueldo que tenemos no podemos ni siquiera comprar una harina pan, porque no nos alcanza. Con 7.000 bolívares, ¿qué persona puede mantener un hogar, comprar medicina, comprar sus alimentos, pagar servicios básicos con nada, con eso? O sea que son 7.000 bolívares, 7 bolívares mensual. Entregaron un pliego de peticiones al gobernador chavista y hablaron del drama que viven. Y necesitamos, por lo más urgente, que se nos aumente el salario, porque con este salario no ganamos nada, no compramos nada, ¿entiendes? Y queremos, por lo menos yo, en mi caso, que tengo que hacerme una resonancia urgente, no puedo porque cuesta $350. Los jubilados enfatizaron que de no ser escuchados seguirán en las calles protestando. Radio Asamblea Nacional es noticia.